Las historias que se cuenta, una nos relata la historia de una cruz que se encontraba en una embarcación en las playas de Vegeta. De alguna manera, pescadores de la zona se dieron cuenta que en algún momento se dejó a este macizo en esas arenas, por lo cual los mismos la recogieron llevándola hasta Mazo. La Santísima Cruz, nos decían en alguna oportunidad de que fue encontrado en las playas de Vegeta, donde una de las canoas que venían de esa zona traían la cruz y no sé por qué motivo la dejaron en esa zona. Habían algunos pescadores que eran del lugar que la encontraron y ellos trajeron inmediatamente acá. Otra de las leyendas que se relata es la de tres pescadores, quienes realizaban sus labores diarias en la playa Tahuampa. Ellos, cansados y tristes, no encontraban nada para llevar a sus hogares ni a la venta diaria. Ante esta situación, seguían en busca de peces y mariscos, pero lo que lograron apreciar a la distancia fue una cruz que flotaba en la mar. La curiosidad los hizo rescatar este madero, y al llevarlo a tierra firme, luego de secarlo y ponerlo a buen recaudo, se dieron con la sorpresa que había una gran cantidad de peces. Emocionados por tal situación, pescaron todo lo que podían y regresaron a sus casas no solo con todo lo atrapado, sino con esta enorme cruz a cuestas, otorgándole la abundancia de ese sustento al macizo. Esa cruz ha sido encontrada por tres pescadores, pobladores de este pueblo de Mazo, hace muchos años, más de 100 años quizás. Entonces, desde ahí, ellos fueron tres pescadores a pescar. Y se venían tristes, se venían porque no habían pescado, no habían cazado nada. Ellos iban en sus burritos, iban porque era lejos, porque era de aquí hasta Tahuampa, porque es por medio mundo. Entonces uno de ellos, fatigados ya porque no encontraban nada, miró hacia el mar atrás, volteó y vio de que había un objeto flotando en la orilla del mar. Entonces les dijo, oye, ¿qué cosa será eso que está varando en el mar? Vamos a ver. Y era pues la Santísima Cruz. Era una cruz, esa era una cruz grande de 3 metros. Pero con tan buena suerte para este pueblo de Mazo, que esos tres pescadores lo trajeron acá a Mazo. Y a la fecha es la Santísima Cruz patrona del pueblo de Mazo. Esos pescadores, cuando vieron a la cruz, lo sacaron y ya se venían caminando, cada uno ya lo traían al hombro. Y uno nuevamente miró hacia atrás y cómo brillaban los peces a la orilla del mar. Se regresaron, tiraron su atarraya y pescaron cantidad de peces. Ese es el milagro que hizo. En sus inicios, la colocaban en las afueras de sus viviendas, turnándose uno a uno para su cuidado. Pero no cumplir bien con esa actividad en muchas oportunidades y sin aparente explicación, se trasladó hasta La Peaña, actual entrada del pueblo por la parte norte perteneciente a Primavera. Estuvo en ese lugar durante algunos años, hasta que una situación la puso en peligro. Algunas personas que no adoraban la fe en la Santísima Cruz de Mazo, intentaron quemarla y desaparecerla por completo, pero su objetivo no se concretó. Ante esta preocupante situación, se construye una réplica del Santo Madero, y la original se traslada hasta una primera capilla frente a la actual iglesia, que lamentablemente con los movimientos sísmicos se destruyó. Años más tarde se adquiere el terreno del templo, y es aquí en donde reposa hasta hoy en día la Santa Cruz. Se trae la cruz acá porque anteriormente de casa en casa iba pasando la cruz, ¿no? Entonces, después ya se pusieron de acuerdo a hacerle traerlo acá a su peaña, ¿no? Primeramente no había eso, solamente un cerrito, ¿no? Ya año a año han ido mejorando, haciéndole su capita.
Se hizo la réplica porque, ¿cómo se llama? Como la teníamos allá en el cerro donde van a dejar esta cruz, querían quemar la cruz. Y como la cruz es la verdadera, entonces mandamos a hacer como una réplica, la mandamos a hacer para dejar la réplica allá y dejar la verdadera acá en la iglesia. Hoy en día existen dos cruces. Como mencionábamos anteriormente, la original que fue rescatada por los pescadores hace más de 100 años descansa en la iglesia mayor del pueblo, y la cruz réplica continúa en la peaña, en donde se puede observar en cualquier lugar de Mazo, haciendo recordar a los pobladores que no se debe perder el fervor, además que siempre la magia y misticismo que cierra la Santísima Cruz los cuida desde la parte más alta. La cruz que está acá es una réplica. La verdadera cruz está en la iglesia, ella reposa hasta el próximo año. Eso viene a raíz de que el tiempo, un tiempo estuvieron quemando las cruces de otras religiones, ¿no? Entonces a raíz de eso hacen una réplica y la verdadera cruz queda en la iglesia y la réplica está acá en la iglesia. La Santísima Cruz de Mazo es celebrada dos veces, una a inicios y la otra, también llamada la Fiesta Grande, a fines de mes en mayo. El origen de ambas fiestas lleva muchas explicaciones, pero todas concluyen en que la fe y el amor por el madero está presente en el corazón de cada uno de los devotos. Nos encontramos con el madero pudiendo observar el tallado diferente en comparación a otras de su tipo. Pero no es solo una cruz, esta lleva consigo cada uno de los momentos fuertes y que marcaron la pasión de Cristo, entre ellas, la corona, espadas, esponja, dados, bolsa de monedas, luna, sol, inri y el gallo, teniendo un significado específico y recordando la fe que debe habitar en cada uno de nuestros corazones. Comenzamos con la corona, que es el símbolo cuando lo declaran a Jesús, que era el rey de los judíos, ¿no es cierto? Entendemos luego las espadas con que le hicieron una herida en el costado de Cristo. Tenemos la esponja, ¿no? Que es cuando le dieron, que él dijo, tengo sed, y en lugar de agua le dieron vinagre, pero él decía, tengo sed, era otra lo que él quería decir con eso de que tenía sed, ¿no? No era la sed de agua, sino él tenía la sed que le faltaba el amor hacia Dios, la sed que él tenía de que el prójimo le estaba fallando, esa era la sed que tenía. Después tenemos ahí los dados con que se jugaron, ¿no? La vestimenta de Cristo, los soldados. Después tiene una bolsita con las 30 monedas, donde Judas, ¿no?, vendió con un beso a Jesús. Y la luna y el sol, bueno, que se ocultaron, ¿no?, en el momento que se produjo la muerte de Jesús. El inri, que significa Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y el gallo, que cuando Pedro lo niega, ¿no?, Jesús le dice, tú me vas a negar. Él dice, no, yo no te fallaré, y él le dice, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado tres veces. Entonces, ese es el símbolo del gallo. En realidad, es un tipo de simbología la que tiene el Santísimo Madero. Entonces, han habido tantos hermanos que antes todo eso era sencillamente madera tallada. Y en alguna oportunidad, habían muchos masinos que se encontraban en el extranjero, y en el extranjero muchas veces ganan mucho dinero más que aquí en el pueblo de Mazo. Entonces ellos dijeron, yo voy a donar el sol, yo voy a donar la luna, yo voy a donar el inri, etcétera, etcétera, y hasta que en esa forma se ha ido recomponiendo el Santo Madero.